El Consejo de la Unión Europea decidió el lunes por unanimidad adoptar medidas restrictivas en contra de Venezuela, subrayando su preocupación por la situación en el país petrolero y con el objetivo de favorecer el diálogo en el país. Así lo anunció la institución en un comunicado. Las medidas contemplan un embargo de armas y material relacionado que podría usarse para la represión interna, así como un marco legal para la prohibición de viajar y congelación de activos para los responsables de violaciones de derechos humanos en el país. El Consejo Europeo no incluyó de momento a ninguna persona en esa lista negra. Una fuente diplomática indicó que se trata de una advertencia a Caracas. Desde el inicio en abril de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en 4 meses, varios dirigentes europeos urgieron a la Unión Europea a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. La Unión Europea se suma así a Canadá y Estados Unidos en la adopción de sanciones. Las europeas llegan además cuando el miércoles podrían reanudarse las negociaciones entre delegados del gobierno y la oposición en República Dominicana.